told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. ¡Hola, chicos! ¡Ay, Pitiki! Bueno, ya ha empezado nuestro último día aquí en Interlaken. Y yo soy el castillo y juguetes. Eso es, Daniel ya os ha puesto en antecedentes. Y es que hoy nos estamos yendo ya de Interlaken, pero antes vamos a hacer una paradita por el castillo que hay aquí en el lago de Thun. ¿O Thun? Que ya hemos hecho como 3 o 4 paradas por todo este lago porque es precioso. Hemos hecho un montón de paradas porque, bueno, no sé si podéis apreciar las maravillosas montañas que tenemos el aquí detrás, o sea, en el lago este que es un espectáculo de lago. ¡He ido a la nieve! Hemos ido a la nieve, hemos hecho un montón de cosas guays, ¿verdad, Dani? Y he hecho muñecos de nieve. Nos lo hemos pasado súper bien, pero hoy ya toca volver a Zurich. Vamos a nuestra casita de home chain, que la tenemos allí que nos espera. Y bueno, vamos a hacer ya cositas de ciudad. Y algo nada de ciudad, que no hemos pisado ninguna city aún en una semana. Claro, así que hoy es Nochevieja. Vamos a ir a Zurich otra vez. Sí, a Zurich, porque hay, ¿qué hay en Zurich, Dani? La casa con juguetes. Y también un castillo. El castillo lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, coincide que hoy es Nochevieja, así que vamos a ver qué planazos nos esperan allí en Zurich. ¡Hala! Os dejamos, que esto ya se está volviendo un poco loco. ¡Adiós! Entonces es un desmadre a la americana, ¿no? ¡Oh, a la inglesa! Así pues, a la hora. Por cierto, he visto a unos notas entrando a bucear, ¿eh? Un poquito más para allá. Unos equipos guapísimos, pitiquis. Esto es para hacerlo, ¿eh? Bucear en un lago, ¿eh? Bucear en un lago. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really... Pues nada, al final sí que hemos llegado al castillo de Oberhofen. Está cerrado, pero bueno, por fuera se puede ver y pinta muy bien. Información práctica. Hemos aparcado en la zona azul que hay por aquí en el pueblo. La primera hora es gratis, hay un parquímetro y eso, la primera hora es gratuita, así que creo que es más que suficiente para ver el castillito por fuera, echar un ojito y echar unos foticos también. Castillo visto, castillo grabado con el dron, muy bonito, la verdad es que está una estampa preciosa, el pueblecito con casitas de madera, el lago, las montañas, muy bonita estampa. Lo malo que no hemos podido entrar, pero se ve grande, grande y prominente, así que seguro que por dentro es precioso. Ya no sé si es porque estamos en diciembre, como todo aquí que cierra en diciembre, porque es domingo, porque es 31 de diciembre, no lo sé, pero bueno, la cuestión es que es close, como nos suele pasar. Así que nada, merece la pena yo creo la visita. Y ahora hemos hecho aquí una paradita para tomarnos un cafecito caliente, que hoy no hemos podido desayunar caliente, así que antes de marchar de vuelta a Zurich, cafetico. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Bueno, pues este es el cuadro que tenemos aquí ahora mismo. Resulta que cuando hemos ido a dejar la camper hemos perdido el autobús y eso ha implicado que perdiéramos también el tren de vuelta a Zurich. Así que nos toca estar aquí una hora extra esperando el siguiente tren. Y nada, son las 3 de la tarde, no hemos comido, llevamos todo el día de trayecto. Así que mira, ahora nos toca comer aquí en los asientos. Por lo menos hay unas cabinas bastante decentes para descansar. Y nada, aquí estamos, que no es mentira, en la estación de tren, esperando que venga el tren y haciéndonos unos bocatas para comer algo mientras tanto. Hay veces que no todo es bonito en los viajes, también hay días castañeros como el de hoy, y eso que es Nochevieja. Así que bueno, yo con llegar a tiempo a Zurich, descansar un poquito y luego poder disfrutar de una Nochevieja en condiciones, ya me quedo contenta. ¿Qué ha pasado, Dani? El autobús. ¿Y ahora qué haces? Comiendo. Me voy a cagar. Que no me cago en todo lo cagable, no. Nada, estamos aquí en Liestal, en la parada del tren, que llevamos ya vamos a hacer una horita aquí. Y nada, y ahora pues bueno, como tenemos que estar aquí una hora, pues estamos comiendo. Comiendo sandwichitos aquí, finiquitando todo lo que nos queda de la furgo. No está mal al final ir cargados con 1000 cosas, porque al final tienes recursos para prácticamente todo. Sí, sí, la verdad, acabamos de comer. Nos ha tocado comer aquí malamente en la estación. Y bueno, pues teníamos hasta aceitico para el sándwich. Chorizo, quesito, patatitas, pepinillos. Tenemos esto que lo tengo guardado bajo manga. Una bolsa llena de lin. Una bolsica llena de lin que compramos ayer. Y esto no me lo toca nadie. Nadie me lo toca. Dani solo sí me pide un poquito. Espérate que se descuide. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado hoy, el día 31. No hace mucho frío, la verdad. Está lloviendo, pero no hace mucho frío. Sí, es encima lloviendo. Nos hemos pegado una cala. Pues sí, un poco de sea el día 31 de diciembre. Me ha tocado. Nada, por fin estamos en el tren, así que nada, son solamente 4 paradas, pero tarda una horita, así que nada. Ya queda muy poquito para llegar a nuestra casita y poder descansar un rato. Hola, hola. Pues ya hemos llegado a nuestro pisazo de Zurich. Por fin, teníamos muchas ganas. Como veis, ya nos hemos puesto guapos, nos hemos maqueado un poquito porque esta noche promete, es Nochevieja. Y aunque no sabemos muy bien lo que vamos a hacer, vamos a disfrutarlo. Lo importante es que estamos los tres. Y nada, vamos a ir en busca de captura de un restaurante fetén por aquí cerquita para disfrutar de la última noche del año. Mi look de Nochevieja. Ya se nota que estamos en la casita de Zurich. Ya no estamos en modo campestre. Bueno, no tenemos uvas, que normalmente allá donde vamos de viaje siempre nos llevamos nuestras uvitas, porque lo de las uvas, como sabéis, es solo de aquí de España, que se nos han olvidado este año. Este año hasta la Nochevieja es un poco nefasta, pero tenemos un plan B, y es, si no encontramos uvitas, ¿qué encontramos? Chocolatinas Lind. Tenemos una chocolatina Lind para cada uno, que la haremos a 12 trocitos y ya está. ¿Qué? ¿Me compráis el cambio de uvas por chocolatinas Lind? A mí me hace. ¿Te hace? A mí también. Rafa dice que no tenemos cena, pero en caso de no encontrar un restaurante en condiciones, Fabada Asturiana. Tenemos un botecico que nos trajimos para los días de campe. Dani, que tienes un pelo negro, Dani, ¿qué te pasa? Oh, mira, qué broma. Al final hemos encontrado en un camboyano que tiene una pinta que te cagas. Nos han hecho hueco, nos han puesto donde no nos ve nadie, porque como vamos en chándal... Bueno, yo no voy en chándal, que yo llevo mi jersey navideño. Aquí está la gente, toda arreglada, sí. Pero bueno, nos han dado mesa, nos han puesto una mesa baja, pero nos han dado mesa. Vamos en botas de nieve, con chándal, eran todos aquí de punta en blanco. Por cierto, vamos a darlo todo. El otro día probamos un vino suizo. No valía nada, muy fácil de beber, pero no valía nada. Hoy le hemos tirado a un vino italiano. A ver qué tal. Bueno chicos, pues al final nuestra cenita de Nochevieja ha sido una triunfada. La verdad es que hemos cenado muy requete bien. Por el módico precio de 230 euros. Eso, nos ha salido muy requete caro. Pero bueno, en Zurich sabes que esto es así. El tema está metido en lo que es ahora un centro comercial que antiguamente era una fábrica, era una nave, no lo sé muy bien. Un almacén, sí, una nave, un taller, un algo. Porque están las grúas, todas las tomas de fuerza, o sea, está pasón, está guapísimo. Ya, lo voy a enseñar. De Nochevieja aquí en Zurich, está ahí en el centro, en una de las edificios más importantes, hacen unas campanadas y tal, y está muy bien. Lo que pasa es que tenemos a Danielico que se está durmiendo, aunque esté pensando en juguetes, se está durmiendo, se nos ha dormido en el restaurante. Así que bueno, como lo tenemos un poquito lejos, pues hemos decidido pues cenar y ahora vamos a terminarnos las campanadas en casa para que él pueda descansar. Pero bueno, que tengáis en cuenta que hay ambientazo aquí en Zurich. Dicen que es de las mejores Nocheviejas de toda Suiza. Así que nada, lo veremos en otra ocasión. Ahora de momento vamos a terminar nuestra noche en nuestro salón.